Decía lo importante que era ARCE, justamente porque yo había asistido a algún programa europeo, había participado en un programa europeo y me llamaba la atención cuando llegaba a encontrarme con alguien de Lituania, de Dinamarca, de donde sea, y contando cómo eran sus sistemas educativos, cómo era de diferente lo que hacíamos allí o lo que hacían aquí. Y, sin embargo, yo no sabía qué se estaba haciendo al mismo tiempo en otras comunidades autónomas. Entonces, nos parece que ARCE realmente es un avance muy grande en ese sentido. Podemos vernos las caras, podemos comentar lo que hacemos aquí, lo que hacen en otro lugar, intercambiar experiencias, animarnos a colaborar, etc. Por lo tanto, dentro de esas grandes redes o de las que han podido tejerse en las diferentes comunidades autónomas, como es el caso del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares en Galicia, que en este momento sabéis que contamos con 449 centros y que nuestra relación se establece, la relación entre los nudos de esa red se va estableciendo a través de un correo electrónico y alguna otra actividad que podemos realizar, ¿no? Una de las actividades que realizamos justamente es cuando nos encontramos, justamente, esa es la palabra, encuentros de bibliotecas escolares del Plan de Mejora, intentamos que cada zona se reúna en una sala distinta para darse a conocer, para tomar nota de esos correos, para hacer quedadas de alguna forma y para poder trabajar juntos. Por lo tanto, estaríamos intentando poner en marcha microredes, redes por zonas, por localidades, por comarcas, etc. Entonces, lo que hoy tenemos aquí es un poco la muestra de esas redes y de esos proyectos de colaboración. En un caso, es un proyecto ARCE, el que estáis viendo ahí en este momento, en el País de Alicia, que llevan a cabo cuatro centros, uno de Murcia, Extremadura, Galicia y Canarias, y dos de las componentes están aquí representando a ese proyecto, desde Murcia y desde Galicia. Acompañando a ese proyecto queríamos mostrar también uno de esos centros, justamente el de Galicia, además de participar en ARCE desde la biblioteca escolar, participa también en un programa de eTwinning, un programa europeo. Por tanto, también queríamos no perder la oportunidad de que pudiera hablar de cómo funciona y que pudiera animaros a vosotros también a participar en proyectos de ese tipo sobre lectura. Y de un poco más allá está justamente una de las microredes que funciona dentro de la red de Galicia, que es una microred de comarca, por decirlo así, que atiende, de alguna forma cuida esa simiente que plantamos en algún momento en los encuentros del Plan de Mejora y que se va construyendo y se va manteniendo, que es lo más importante en las redes, mantenerse, porque se mantienen justamente cuando todo el mundo está dispuesto a poner algo de su parte, cuando nos esforzamos, cuando perdemos parte de nuestro tiempo, personal, para poder trabajar juntos, ¿no? Para colaborar, para, como decía esta mañana Celaya, entregar lo que hacemos, entregar todo eso a lo que somos capaces de llegar. Entonces, nada, os voy a dejar con ellas y os voy a animar a que cuando salgamos de aquí, justamente en esos espacios que hay ahí a la salida en el hall, donde pone punto de lectura, punto wifi, los diferentes puntos, que toda aquella gente que tiene ganas de poder compartir con otros centros de otras comunidades autónomas, que aproveche la ocasión justamente porque la tenemos, porque este es el momento y es el lugar para poder hacer eso. Y sería una pena que luego tengáis que buscaros a través de Internet o a través de otros medios cuando realmente os podéis ver las caras y podéis ver si realmente os interesa, no os interesa, si el tema que os podéis poner de acuerdo en el tema o no os podéis poner de acuerdo en el tema. Entonces ya les dejo que os cuenten cómo va el tema este. Gracias. Boas tardes. Boas tardes. Eu son Aurora. Eu estou leda de estar aquí. Y es verdad, estoy contenta de estar aquí y lo primero que tengo que hacer esta tarde es dar las gracias a la organización de este Congreso de Bibliotecas en Tránsito, al Ministerio y a las profesoras que llevan en la Junta de Galicia, el que me hayan invitado y el que pueda estar aquí esta tarde contando esta experiencia para nosotros fantástica. También, bueno, para mí es una responsabilidad grande hablar en nombre de un equipo, espero estar a la altura de las circunstancias, y si no, Anxos, que está aquí a mi lado, que forma parte de nuestro grupo. Llevamos un proyecto que se llama En el País de Alicia, lo he subtitulado Lectores en los 4 puntos cardinales, porque en este proyecto, Proyecto ARCE, participamos 4 centros. Quizá antes de nada debería contar un poquito qué es eso del Proyecto ARCE, ¿no? Estas letras misteriosas al principio, cuando uno no desconoce que se esconden detrás, ¿no? ARCE, que suena tanto animal y a Suecia, pero en fin, significa Agrupación Regional de Centros Escolares, Agrupación de Centros Educativos. Es un programa del Ministerio de Educación que cada año hace una convocatoria nueva y tiene también una pequeña plataforma donde los profesores podemos encontrar otros profesores que se anuncian o se ofrecen para preparar proyectos comunes, ¿no? Como veis ahí, os he puesto un poco el intercambio y la página del Ministerio, poniendo ARCE en cualquier puerta, sea Google o sea otra de las numerosas que hay. Aparece la información que todo profesor necesita para iniciar un proyecto de este tipo. Sus objetivos, ya lo veis, intercambiar experiencias, establecer un marco de debate, favorecer la creatividad, favorecer los vínculos, colaborar en el desarrollo curricular, etcétera. Nosotros, o nosotras, porque prácticamente somos mujeres las que estamos coordinando este proyecto en el País de Alicia, entramos en ARCE cada una desde nuestra esquinita del mapa, y buscando a ver qué proyectos nos podrían interesar relacionados con nuestras inquietudes y con nuestras necesidades del momento. Unas buscábamos fondos económicos, experiencias, creatividad, estímulos. El caso es que, por esas casualidades de la vida, pues coincidimos, empezamos a escribirnos correos electrónicos. Y hubo también un milagro especial, que fue la intervención de Consuelo y de Pilar en otro congreso en Madrid, porque nos faltaba un centro gallego y rápidamente se pusieron en marcha y nos facilitaron el centro del Instituto de Pollo. Pero, en fin, os contaré. ¿Quiénes somos? 4 centros, cada uno en un lugar, en una esquinita del mapa. El IES de Pollo de Pontevedra, el IES Tamujal de Arroyo de San Serván en Badajoz, el IES Juan Carlos I, el IES José Cerpa de Santa Lucía de Tirajana en Las Palmas y el IES Juan Carlos I, que es el mío, el de Murcia. Como veis, estamos cada uno en una esquina, pero todos coincidimos en preparar un proyecto que fuera en torno a la lectura, en torno a los clubes de lectura y nos pusimos en marcha. Me gusta a mí insistir en este tema de la pérdida de la soledad. Creo que a lo largo de la historia de las bibliotecas escolares ha habido mucha soledad. Esta mañana hablaban que se empezó alrededor de los años 90, yo que tengo muchos años ya en el ejercicio de la profesión, y creo que toda la vida he tenido la inquietud por el tema de las bibliotecas escolares. Ya empecé en los años 80. No sé si aquí habrá en la sala alguien que empezara en aquella época asistiendo a unos cursos de formación en las Navas del Marqués, que lo organizaba la Biblioteca Nacional y que facilitaba unos lotes de libros ya catalogados y registrados, tejuelados, y que además estaban plenamente en actualidad, ¿no? Y que era un gozo tenerlo. Pero, en fin, hemos trabajado solos, ¿no? Sobre todo cuando llegas a un centro de educación secundaria y te encuentras la biblioteca con los libros cerrados bajo llave, es el lugar de los trastos, de los castigados, de las reuniones, un lugar vacío, entonces tienes que ir un poco a contracorriente, ¿no? Proyectos como estos, es verdad que el tiempo cambió, que las comunidades autónomas recibieron esta ayuda del Ministerio que hemos recibido, bueno, que hemos oído esta mañana, y que el panorama se presenta mucho más optimista, y de hecho aquí estamos, ¿no? Una de las salidas es este tipo de proyectos que aúna, que reúne, que nos hace compartir ilusiones, trabajos, actividades, y por eso le llamo la pérdida de la soledad. Pero no solamente la pérdida de la soledad para los profesores, que estamos un poco aislados en las bibliotecas, sino también la pérdida de la soledad para los alumnos. Y ahora después explicaré por qué. Bueno, aquí estamos en esta foto, los componentes del grupo, parte de los componentes del grupo en nuestro viaje a Canarias, que fue donde estuvimos tuvimos el primer encuentro, la primera reunión. Y quizás una de las ventajas del proyecto ARCE es que apoya las movilidades de profesores, ¿no? Entonces, dota económicamente a los centros que participan con una buena dotación para que puedan hacer estos encuentros en las distintas sedes de los proyectos, y además puedan participar en estos encuentros los alumnos. De hecho, nosotros ahora seguiré contando cómo los alumnos tienen un aliciente más de pertenecer al club de lectura porque viajan, ¿no? Y porque conocen otras cosas. La pérdida de la soledad y la comunicación son los contrarios, digamos. Muy importante que los que participen en este tipo de proyectos mantengan vivas las comunicaciones a través de los correos electrónicos o de las conferencias, de las videoconferencias, que estamos en ello este año para ponerlas en marcha, porque si no, pues cada uno a su lado. No, son importantes las reuniones y luego mantener a lo largo del curso las distintas comunicaciones. Nosotros hemos compartido en el Club de Lectura En el País de Alicia numerosas actividades. Bueno, he señalado aquí, he puesto algunas fotos de algunas, por ejemplo, bueno, una dedicación que tuvimos de programa Página 2, y asistimos a algunas actividades organizadas por este equipo de televisión, o aquí a la derecha, aquí arriba, tenemos unas actividades realizadas a partir de la lectura de Reckless, el libro de Cornelia Funke, que leímos en todos los centros y que luego compartimos actividades comunes a partir de ese libro. Por ejemplo, pues aquí estas las hicimos en mi centro, pusimos en una pizarra con unas pinzas, unos papeles de colores, un saco, el saco de los deseos. Entonces los alumnos libremente y con toda su creatividad, su inocencia, su candidez, iban dejando sus deseos, que es una pena que no podáis leer, porque algunos son de verdad emocionantes. Hoy hicimos en el árbol de las letras, una cosa que hay aquí detrás, pues todos los objetos los llenamos de los objetos mágicos que aparecen en el libro de lectura, en el libro de Reckless. Igual que aquí, objetos del otro lado del espejo, en Canarias, o tertulias y comentarios a través del blog. No sé si, creo que sí, tenemos aquí un blog que compartimos que se llama En el País de Alicia, y que, bueno, tampoco lo voy a poner ahora entero, pero, por ejemplo, estos días estamos trabajando con el tema de Tintín. Entonces, bueno, pusimos, llegó Tintín, estamos todos pendientes de ver la película, un tráiler, no sé si la han visto o no, pero pueden ver aquí un poquito. Es fantástica. Bueno, para no poner nervioso a nadie, que perdamos tiempo, voy a seguir. Bueno, pues por ejemplo los del IES de Pollo y Tintín fueron al cine, la han visto y aquí ponen sus opiniones acerca de la película. Y así con montones de actividades que hemos ido haciendo, ¿no? Nosotros el día 21, el lunes próximo, tenemos en mi instituto la reunión una reunión del club donde compararemos la película y el libro y nos hablaremos de las impresiones de la película. Ahora no sé si sabré quitar esto. A ver, avanzo. Así, no. Así, sí. Bueno, pues el blog es un instrumento de comunicación entre los distintos lectores del club. Pero bueno, también compartimos otras, por ejemplo, fotos de dónde lees, cómo lees, y si luego en los distintos institutos hacemos exposiciones de estas fotos que hacen los chicos. O actividades como aquí, por ejemplo, en el IES de Pollo, del Día de la Biblioteca, las actividades que ellos hacen, nos las comunican, a veces las hacemos iguales, otras veces hacemos variaciones, nos mandamos vídeos, nos mandamos libros recomendados, en fin, en numerosas celebraciones, exposiciones, numerosas actividades vamos haciendo a lo largo del año y medio que llevamos trabajando. Quizás la actividad más y bonita o más interesante para los alumnos fue la asistencia a la Feria del Libro de Madrid. Allí coincidimos los cuatro centros, estuvimos visitando las casetas, los llevamos a un grupo, estuvo en una actividad de poesía improvisada, otro grupo estuvo en el telediario en un telediario que aparecía en Página 2, ¿no? Otros estuvimos fuimos al teatro. Entonces era un placer ver a los chicos disfrutar de esta actividad, algunos la primera vez que montaban en tren, la primera vez que iban al teatro, la primera vez que veían tantas casetas, bueno, que iban a Madrid, o que veían estas casetas llenas de libros con algunos escritores que podían firmar sus ejemplares que compraban. Libros. He puesto aquí, sin haber conocido, la página esta que esta mañana nos ha enseñado Javier Celaya, la cantidad de libros que leyeron mis alumnos, aquí he sido más personalista, el curso pasado, los del club de lectura, y me parece que me falta alguno. Normalmente, en cada centro hacemos unas propuestas de lecturas, las consensuamos y, pues ahora os enseñaré en una diapositiva las que están para este año. Pero un libro lleva otro libro y un alumno lleva otro libro y el otro alumno que compra el libro y lo cuenta pues lo transmite, con lo cual a lo largo del curso se leen numerosos libros y diferentes libros, ¿no? Y sobre todos ellos, a veces sobre algunos se hacen actividades más actividades, dan lugar a otro tipo de cola después de la lectura y con otros simplemente los comentamos y hablamos de ellos. Tenéis de cómics, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que se leyó, que lo propusieron el año pasado, este año va del primer libro de lectura, que es una novela que propuso una alumna y que cautivó a todos, ¿no? Y hasta los más pequeños pues quieren leer Los Juegos del Hambre. Pero es verdad que cada libro que se cuenta, contamos de qué va el libro, pues muchos alumnos quieren leerlo, ¿no? Incluso los libros que yo leo, que también participo, que algunas veces, leo los suyos, pero también leo otros, me dicen, ¿qué estás leyendo tú? Y no sé, pues le digo, pues ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo Nana. No sé si lo conocen algunos, un libro que no sé si me gusta o no, de Shuk Palahniuk. ¿Y de qué va? ¿De qué va? Pues nada, pues Nana es un personaje periodista que se encarga de todos los casos más extraños de la redacción de su periódico y que le encargan una investigación sobre los niños que mueren de muerte súbita, bebés que mueren de muerte súbita. Y tiene que ir a entrevistar a las familias, a las madres que han tenido esa pérdida dolorosa. Pero como lo cuentan de una manera un poco frívola, y no sé si el tema me termina de gustar o no. Por otro lado, hay una protagonista femenina que se dedica a gente inmobiliario y alquila casas. Esta chica también tuvo un bebé que murió de muerte súbita, y todas las casas que alquila están llenas de efectos paranormales, y abres un grifo y sale sangre, o de la chimenea salen ruidos extraños, quejidos, en fin, manchas extrañas, en fin, una persona que está todo el día peleando con los clientes que protestan por esta casa que les ha alquilado o que les ha vendido. Y, en fin, en la investigación, sigo un poco más y ya está, el periodista descubre que en todas las casas que él ha visitado donde ha habido una muerte súbita de un bebé, hay cerca un libro de nanas africanas que está abierto o que tiene una señal en la página 27. Y que cuando esa nana se lee o se canta, se produce una muerte. Espero que nadie tenga aquí la página 27, por si las moscas. Bueno, el equipo, un equipo extraño, se dedica a recorrer Estados Unidos buscando este libro para quitarlo de en medio. Pero pasan muchas cosas. Entonces, yo le cuento esto a mis alumnos y me dicen, ¡ay, lo queremos leer, lo queremos leer! Digo, no sé si me va a gustar, espera que lo acabe, ¿no? Pero pasa lo mismo con otros, o sea, los chicos van contando sus libros. Ahora está muy de bueno, está en mi centro muy de moda una saga que se llama Rubí, todavía no lo he leído yo, que es un viaje a través del tiempo y es el amor a través del tiempo que se recupera en el viaje al pasado. Y bueno, pues los que han propuesto, algunas alumnas que han propuesto esta lectura, ya quieren que fijemos un día y que la pongamos para todos, para comentarla y para hablar de ella. Estos son nuestros lectores. Chicos de primer ciclo de la ESO, de segundo ciclo, de bachillerato. Aquí hay una pequeña muestra de los distintos centros, de los canarios, que son de Tamujal, de Badajoz, de Pollo y del Juan Carlos I. Y estos lectores, decía, que también a través de estos programas o de estos clubes de lecturas pierden la soledad. El último día, yo me reúno con mis alumnos los lunes, el último día me decía un alumno, dice, todavía hay más alumnos que quisieran venir al club pero no se atreven, porque piensan que los van a tachar o los van a considerar empollones, raros por leer. Y es verdad, es decir, que estos chicos, un 3%, un 3,9% según las estadísticas, de jóvenes, de lectores, del mundo de lectores en España, un 3,9% de jóvenes leen por encima de la media. Y en todos los centros están estos chicos. Y también hay que hacerles un poquito de caso. Sí es verdad que ellos van contagiando a otros, que si el año pasado teníamos, no sé el número exacto, pero vamos a poner en mi centro alrededor de 20 y tantos alumnos en el club de lectura, este año se ha duplicado. Con lo cual he tenido que separarlos ya en dos niveles, porque era muy difícil que todos hablaran a la vez. Los del primer ciclo hablan mucho, se mueven mucho, y los mayores se quedaban pasmados mirando los comentarios. Y son muy, muy lectores, ¿no? Chicos muy lectores, a los que antes nadie les hacía caso. No son raros, o mejor dicho, son diferentes, porque tienen mucha más capacidad de pensar, de criticar, de enjuiciar, un vocabulario mucho más amplio. Y ahí encuentran ellos una felicidad ligada al mundo de las bibliotecas, al mundo de los libros, al mundo del instituto, que antes no tenían, ¿no? Si a eso luego se une la posibilidad de viajar. Bueno, esto de más libros, estos son los libros que para este año están previstos en el Club de Lectura. Bueno, si nos vemos el año que viene, posiblemente se hayan cuadruplicado, porque aquí no aparece, por ejemplo, el libro de Laura Gallego, que ya lo están leyendo, no aparece lo de la saga de Rubí, que ya lo están leyendo, y bueno, pues al final seguro que hay más libros de los que aparecen en la lista. Si os fijáis, hay muchos libros gallegos, porque otra de las cosas que pretendemos también con nuestra actividad es que los alumnos conozcan lo que se escribe en los distintos sitios. Entonces siempre aparece, bueno, aquí en la lista no está, pero hemos leído también de murcianos, leeremos de extremeños, leeremos de canarios. Nos mandó un poemario oral, por ejemplo, la profesora de Canarias, a través de un vídeo para celebrar el Día de las Letras Canarias, y todos nuestros alumnos ven ese vídeo y conocen, aunque sea muy superficialmente, lo que se escribe, lo que se hace en los distintos países, en las distintas regiones, ¿no? Que a veces eso, estamos más en contacto con centros lejanos a través de convenios o del proyecto eTwinning, y este programa, el programa ARCE, permite el trabajo común con centros de distintas regiones españolas. Bien, voy a ir acabando. Nuestro futuro, nuestro futuro es Barcelona 2012. Lo he puesto así, bastante espectacular. ¿Por qué? Porque este año en nuestro proyecto, como viaje final, tenemos una visita a la Feria del Libro de Barcelona, precisamente el 23 de abril, el Día de San Jordi, el Día de la Rosa y de los libros, y están todos entusiasmados, diciéndome, no importa que paguemos algo, pero vamos más noches, vamos más veces, o sea, vamos a hacer, que por cierto, si en la sala hay profesores catalanes, pues nos gustaría hablar con ellos para que nos dieran algún tipo de orientación para cosas que podamos hacer en torno al libro este día tan emblemático, ¿no? En la ciudad condal o en toda Cataluña. He puesto ahí dos libros que también están, bueno, que están siendo bastante leídos. Este de Mi planta de naranja lima, no sé si lo conocen, es un libro con el que se llora mucho. Yo lo leí cuando era más chica y lloré, y ahora lo he vuelto a leer y he vuelto a llorar porque es muy triste. Pero otra de las ventajas que tiene lo de la lectura es que a veces podemos lograr que estos chicos que parecen que no se emocionan con nada, pues se emocionen con los libros, ¿no? Y este de mi planta de naranja lima, de un brasileño, tiene estas características que se lee con un nudo. Y bueno, el otro día un chico decía, me lo he leído y no he llorado. Y digo, ¿pero algo? Dice, no, nada, no he llorado. Digo, bueno, vale. Y entonces los demás decían, no nos lo creemos, ¿no? Los que se lo habían leído. O en la saga de Rubí. En fin, yo les animo a que participen en estas convocatorias, porque realmente tampoco lleva demasiado trabajo burocrático. El proyecto no tiene demasiadas complicaciones. Las líneas, hoy día las comunicaciones a través de Internet, de los correos electrónicos, son rápidas y eficaces, nos podemos mandar de todo, y uno trabaja en compañía, con colegas que están en tu misma línea, y que es muy reconfortante, uno aprende mucho y mejora su trabajo, aparte de que luego son alicientes para trabajar, bueno, para sentirte más feliz, ¿no? en lo que haces. Y nada más, muchas gracias. No sé si dejarle la palabra a Anxos por si quiere añadir algo. ¿No? Bien, pues muchas gracias. Bueno, boas tardes a todos e a todas, benvidos a Galicia, os que nos visitades estes días. Moi brevemente, porque a miña humilde... Oi, perdón. Moi brevemente, porque a mi humilde exposición va a ser un pequeño complemento a la exposición de Aurora, ya que el trabajo que realizamos dentro de los proyectos eTwinning es también un trabajo colaborativo de intercentros, con la diferencia de que se realiza dentro del marco europeo. Para aquellos que no lo conozcan, los proyectos eTwinning son hermanamientos entre centros escolares de distintos puntos de Europa que se unen para realizar un trabajo en común. En esta plataforma que tiene más de 100.000 usuarios y en la que se manejan más de 24 idiomas distintos. La plataforma nos proporciona a los distintos centros asociados el apoyo tecnológico para poder encontrarnos a través de un perfil del centro y de los profesores y una página para encontrarnos, para poder comunicarnos, organizar nuestras tareas, publicarlas en un espacio que es nuestro Twin Space, mediante herramientas como las páginas de actividades, blog, wiki, foros, grupos de bibliotecas escolares, por ejemplo, etc. Nuestro proyecto en concreto se centra en crear e intercambiar materiales a partir de lecturas. Realizar al mismo tiempo un intercambio lingüístico y cultural, pero siempre mediante lecturas compartidas dentro del marco de la biblioteca escolar y en el entorno de los clubs de lectura. Somos, por así decirlo, un club de lectura que se comunica a través de la red. Participamos en este proyecto dos centros. Dos centros escolares, este año hemos ampliado a nuestros socios, pero en principio los fundadores hemos sido un centro de París y nuestro centro del IES de Pollo, el centro Maurice Ravel y nuestro centro. Podéis ver la diferenciación que puede haber entre un centro de París, de una gran ciudad, y un centro de una zona rural como es la nuestra. El alumnado participante en este proyecto es alumnado de primero y segundo de bachillerato. En principio, nuestros objetivos es sensibilizar a los alumnos de la importancia del valor de la lectura, que es el medio que les permite encontrarse y contactar, uniendo países europeos y puntos diferentes. Les permite, además, crear un trabajo colaborativo en común. Además, paralelamente, queremos también desarrollar las competencias lingüísticas de los alumnos en los distintos idiomas que utilizamos base, que es el español y el francés, y desarrollar al mismo tiempo también el dominio de las TIC. Lo que les decía, este es nuestro centro, un centro de zona rural, y a continuación tenemos unas imágenes del centro de París, que es totalmente diferente, lo cual consideramos que también nos enriquece nuestro proyecto. Bien, con respecto a los contenidos y a las actividades, las lenguas vehiculares que utilizamos, además del francés y el español, utilizamos también el gallego. Queremos demostrar a nuestros alumnos la diversidad lingüística y la gran suerte que tenemos de poder dominar todas estas lenguas españolas y europeas. A principio de trimestre, los profesores coordinadores nos ponemos en contacto, normalmente vía email, para organizar nuestras lecturas, para organizar nuestros trabajos, las tareas que vamos a desenvolver con los alumnos. Se acuerda además la fecha del encuentro virtual del chat de nuestros alumnos, que es quizá la actividad de las que más disfrutan. Se crean entradas en nuestro Twin Space y también contamos con un blog externo al proyecto fuera de la plataforma eTwinning. Esta es una visión de la plataforma. Aquí están las actividades, las páginas de actividades, y esto, por ejemplo, pues sería una señal del blog. Durante las sesiones de chat, que decía antes que son de las que más disfrutan los alumnos, intercambian sus idiomas y algo que nos parece muy interesante es que se corrigen los unos a los otros. Nuestros alumnos chatean con los alumnos franceses en francés y ellos utilizan el español. Y se están corrigiendo mutuamente sus incorrecciones a medida que están poniéndose en contacto. Además, sobre las lecturas, aquí tenéis alguna de las fotos del chat. Es muy distendido, lo hacemos fuera de horario lectivo, por supuesto. Sobre las lecturas se realizan también trabajos contextuales, trabajos que vemos, por lo que nos ha contado Javier Celaya esta mañana, que nos van a facilitar mucho las nuevas tecnologías, porque buscamos pues, datos históricos, musicales, pictóricos, que puedan un poco formar también a nuestros alumnos, además de la propia lectura. Los chicos se cruzan también mails, pero realmente lo que más utilizan ellos para comunicarse es el Facebook y las plataformas juveniles, ¿no? Todos los materiales que elaboramos los colgamos tanto en nuestro blog externo como en nuestras páginas de eTwinning. En lo que respecta a cómo organizamos la colaboración entre los centros, en principio, las dos profesoras, ya he dicho, que nos intercambiamos mails continuamente y los alumnos dedican una hora semanal de sus clases de idiomas a preparar sus tareas. La puesta en común de las lecturas se hace en las reuniones de los clubes de lectura. Sus tareas, nos parece, que les permiten formar lectores activos, porque simultáneamente están creando conocimiento y están recibiendo conocimiento e informaciones por los dos lados, ¿no? En cuanto a los resultados del proyecto, creemos que es un proyecto que favorece tanto alumnos como profesores, que contagia entusiasmos y contagia incluso afectos entre los chicos. De hecho, están deseando conocerse, poder viajar a París y los parisienses poder visitarnos. Destacamos también el doble papel de los alumnos como docentes y discentes, porque han sido profesores, colaboradores y correctores de sus propias producciones. Además, las profesoras de idiomas nos han hecho constatar de la buena evolución en las destrezas lingüísticas, tanto de francés como de español, que estos alumnos están demostrando y la buena actitud que tienen para escoger estas asignaturas que son optativas tanto en bachillerato aquí como en Francia, ¿no? Porque los alumnos las disfrutan. Y nada más, porque no tenemos tiempo. Muchas gracias a todos. Creo que se ha olvidado... Creo que te has olvidado comentar el premio, ¿no? Ah, bueno, me parecía así un poco. Bueno, hemos recibido, por este trabajo, hemos recibido el sello de calidad nacional y el sello de calidad europeo. Son premios simbólicos, pero que a nuestros alumnos y a nosotras nos ha dejado muy satisfechos, es la verdad. Gracias. Bueno, buena tarde. Buenas tardes. Yo en este momento quería hablaros en nombre, y os voy a hablar en el nombre de un grupo de miembros del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares de la comarca donde yo vivo, que es en Ferrol. El título es Plan B Ferrolterra, juntos haciendo el camino, este camino del que habla el título de nuestro congreso, que son Bibliotecas Escolares en Tránsito. Pues somos un grupo de pertenecientes, en principio, al Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares, que, como decía antes Pilar, nos reunimos todos los del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares. Cada año tenemos unos encuentros, un año unos encuentros y otro año unas jornadas. Pues en los encuentros que se realizaron en Sanxenxo en el año 2008 y en esa reunión que hacíamos por zonas, pues, y en esa reunión teníamos como maestra de ceremonias a Pilar. Esos 13 miembros, y con ella 14 que veis ahí, decidimos que nos queríamos reunir en un pequeño grupo de ese plan de mejora, pues porque por proximidad, porque podíamos sacar adelante con más facilidad pues, proyectos o ideas que teníamos, decidimos que nos queríamos reunir. La idea era bueno, el objetivo principal era la colaboración, la reflexión compartida con nuestros compañeros y además amigos, el trabajo colaborativo, la puesta en común de experiencias que estábamos llevando en el aula día a día o que queríamos llevar y que a lo mejor no sabíamos cómo hacerlo. Y por supuesto, cómo no, que nos sirviera de terapia de grupo. Porque todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí en bibliotecas escolares, sabemos que en este camino muchas veces nos encontramos piedras y no precisamente que vengan de fuera, sino que a veces dentro de nuestra propia casa nos ponen piedras. Pues en ese momento nos encantaba tener esa mano amiga que nos ayudaba y que nos ayuda y nos sigue ayudando a sortear esas piedras. Decidimos que nos queríamos reunir, la frecuencia era todos los meses, una vez al mes. Como somos centro de infantil, primaria, secundaria, decidimos que el día en el que estábamos todos libres eran los miércoles, y los miércoles a las 5 de la tarde, pues un miércoles al mes nos reunimos y decidimos que esa reunión iba a ser en el Centro de Formación y Recursos de Ferrol. Y muy, muy intencionadamente está puesta ahí la foto de Antón Cortizas, de Ángela Loureiro y de Gabriela Sánchez, a los que le estamos eternamente y enormemente agradecidos. Porque si bien hoy el compañero que le hablaba al representante del MEC decía que dónde están esos asesores de bibliotecas escolares, en nuestro centro de Ferrol nunca existió ni van a existir, creemos, porque cada vez hay menos. Pero estos tres compañeros que no tienen como asesoría bibliotecas escolares siempre estuvieron allí, sirviendo de puente y de mediadores. Esa figura del mediador de la que tanto hablamos y tan fundamental para nosotros es... fue y seguirá siendo fundamental, y bueno, va nuestra pequeña homenaje en esa foto ahí. Si veis a Gabriela ahí lanzando un avión de papel, es un avión de papel en un cursillo de bibliotecas escolares que nos dio Antón Cortizas, maravilloso escritor de literatura infantil y juvenil, y que en cada uno de esos aviones iba un haiku. Una experiencia maravillosa que además algunos pusieron y pusimos en práctica con nuestros alumnos. Esos son nuestros objetivos, la puesta en común de proyectos, la reflexión compartida, el trabajo colaborativo y la terapia de grupo que os hablaba. Trabajar sobre todo en alfabetización, en aquel primer momento era lo que denominábamos alfabetización informacional, hoy ya oíamos a Casani que ya habla de información, ¿no? Alfabetización, perdón. Bueno, y también queríamos trabajar con las nuevas tecnologías. Nuestra idea era, y fue durante los dos primeros años sobre todo, reunirnos. Y allí trabajamos, pues, oye, mira, ¿qué recurso utilizas tú para...? Ah, yo utilizo este, para utilizar los vídeos, para bajar no sé qué. Con el club de lectura yo trabajo con esto. Y nos poníamos de acuerdo y nos dábamos nuestra autoformación. Nos retroalimentábamos unos a otros. Trabajamos bastantes jornadas en cómo llevar a cabo y cómo elaborar y cómo seguir un camino que no fuera muy tortuoso en nuestros centros para elaborar el proyecto lector y, sobre todo, para llevar a cabo en secundaria, porque en primaria y en infantil está más que implantado en Galicia, la hora de leer, ese tiempo que se dedica de lectura en el aula silenciosa con los niños, y que en secundaria nos cuesta tanto porque parece que perdemos tiempo cuando los niños, nuestros alumnos, leen, parece que solamente tienen que leer los niños de infantil y primaria. Pues allí hicimos lo que se llama ese torbellino de ideas y ahí salieron multitud de ideas que dieron como fruto la posibilidad de que centros de secundaria del Plan de Mejora de Ferrolterra tengan en sus institutos hora de leer, algo que en un principio parecía, vamos, inalcanzable. También compartimos experiencias y actividades. Aquí tenemos una maravillosa historia del libro que la autora está ahí delante, Begoña, que no tendría que estar aquí porque ya nos conoce, pero está por ellas, ¿eh? Y entonces ella elaboró, y digo que hizo esa tablilla, hizo todo, una historia del libro maravillosa y que va en ruta por todos nuestros centros y por todos los que la quieran solicitar, que está a disposición. Además, trabajamos conjuntamente y solicitamos las famosas exposiciones itinerantes de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Nos ponemos de acuerdo para compartir esos gastos de los que el representante del MEC hablaba de tantísimos millones, pero que nosotros tenemos que hacer virguerías para que lleguen, y entre esas virguerías está compartir gastos para utilizar estas exposiciones. Pues el año pasado fue una exposición fantástica de banda diseñada. Y decíamos que en un principio las reuniones se hacían en el CEFORE, Durante 2 años íbamos mensualmente allí, nos reuníamos y todo fantástico. Pero el año pasado, hace 2 años, se nos ocurre, bueno, ¿y por qué no vamos a nuestras bibliotecas? ¿Y por qué no vamos de visita de biblioteca en biblioteca y hacemos lo que aquí en Galicia llamamos un roteiro por las bibliotecas escolares? Y vamos a conocer esas bibliotecas y a aprender y a sacar ideas y a ver, porque no solamente es la puesta en el día a día, el trabajo, sino también organizar esa biblioteca. Bueno, pues cuando cambiamos muebles, oye, ¿tú qué hiciste? Bueno, y ahí tenemos. La primera reunión fue en una de las bibliotecas referentes de infantil y primaria de nuestra zona y de toda Galicia, que es la biblioteca Xoán Farias del CEIP de Pazos. Ahí la tenéis y ahí estamos, bueno, pues miembros del Plan B Ferrolterra. La siguiente fue otro referente, ya os decía, que fueron las que elaboraron esa maravillosa exposición del libro en el IES Fernando Esquío, en Neda, y ya veo risas porque hay cafés y hay bollita, y hay, pero es que hay que alimentar la mente y el espíritu, pero también el cuerpo. Y nosotros primero vamos todo, pero trabajamos muchísimo, pero acompañados siempre de café y de postres caseros, que tenemos gente muy mañosa. En el CEIP Ramo de Fene, que hoy no está aquí, tenemos un recuerdo también muy especial para ellos. En la biblioteca del Saturnino Hermida, un instituto, el Concepción Arenal, un clásico en Ferrol. En el CEIP San Román de Moeche. Y ahí tenéis el paso más allá que dimos el curso pasado. Os contaba que trabajábamos en darnos ideas, apoyarnos, enseñarnos, pero el año pasado se nos ocurre, bueno, si damos un paso más allá y empezamos a trabajar en proyectos de un poco de información, en proyectos de que nos una algo más, que solamente sean las exposiciones, sino esos proyectos que también llevamos al aula y trabajamos día a día, esos proyectos de documentación. Y entonces el primer proyecto de documentación, que ahí se nos comió una diapositiva, pero bueno, en ese proyecto de documentación fue con el centenario de Mark Twain, se nos ocurre pues trabajar sobre la figura de este escritor. Y lo que en principio parecía que iba a ser en algún caso un pequeño proyecto de documentación, pues se convirtió en algún centro, un proyecto de documentación de aula que se llevó a lo largo del curso con un éxito extraordinario y con una participación de los alumnos impresionante en ese trabajo. El siguiente fue el año pasado, que también surge la idea del CEIP de Pazos de Ferrol de hacerle un merecidísimo homenaje a Xoán Farias, escritor de literatura infantil y juvenil de nuestra zona de Ferrol, y que le dedicamos el Día de la Literatura Infantil y Juvenil y que al poquito tiempo falleció. Y en ese homenaje, que se hizo en todas las bibliotecas del Plan B del Ferrolterra, se nos unió gente extraordinaria, como puede ser Xavier Docampo, muy amigo de Xoán Farias, y que vino a contarle a nuestro alumnado quién era esa maravillosa figura. Es el valor de la amistad y lo que es el valor del trabajo compartido, y nos vino a hablar de la obra y de la vida de Xoán Farias. Y por último, quiero hablar de un proyecto que nos tiene enamoradas, que es un proyecto que surge en el CEIP Isaac Peral de Ferrol y que estamos llevando a cabo con los chicos y chicas de los campos de refugiados saharauis en Tinduf. Ahí nos veis reunidos con la persona que nos lleva, que es Gonzalo Moure, con su proyecto Bubisher, que para el que no lo conozca, yo os pediría que tecleaseis, no me atrevo a decir Google, en cualquier buscador la palabra Bubisher con SH y veréis ese proyecto maravilloso de un bibliobús que lleva lectura y sobre todo muchísima ilusión a los campos de refugiados. Pues ahí tuvimos el 1 de julio, fuera de horario lectivo, fuera de jornada laboral, en ese tiempo que hablaba alguien del tiempo perdido, que para nosotros siempre, siempre es un tiempo ganado, a pesar de que será perdido para la familia, para los amigos, pero es ganado personal y profesionalmente. Ahí pusimos un poco la base de lo que queríamos, de cómo lo queríamos hacer, y luego, como no, estamos en Galicia. Y nos fuimos a comer. Y visitamos playas y demás, y ahí tenéis a Gonzalo con algunos de los que estábamos allí. Otros estábamos, aunque no se nos ve, también fuimos a comer, ¿eh? Y ese es el proyecto, el Bubisher, el proyecto Conocernos para Querernos, que en algún caso es proyecto de centro, en algún caso es proyecto de aula y también en secundaria, en algún caso es proyecto en los clubs de lectura, es decir, que el Bubisher está llenando lo que es todo el plan B Ferrolterra. Nuestros centros lo que están haciendo es un trabajo de investigación, repito, clubs de lectura, aulas, centros, sobre nuestro medio, nuestra cultura, nuestras tradiciones, y los chicos y chicas saharauis hacen lo mismo y luego es un intercambio, es como un proyecto internacional. ¿Qué ventajas tiene para nosotros este tipo de proyectos y de proyectos colaborativos? Bueno, para nosotros es una filosofía de trabajo. Es el trabajo colaborativo, el trabajo compartido, con todo lo que supone, como decía antes, de enriquecimiento profesional y personal. Y, sobre todo, es el sentirnos que formamos parte de un grupo que nos entiende, con el que compartimos objetivos, inquietudes, y ese objetivo común es algo que se viene oyendo en este Congreso repetidamente y que es así, que es hacer de nuestras bibliotecas escolares verdaderos centros de formación, información y aprendizaje, y, sobre todo, evidentemente, para el servicio de nuestro alumnado. Y, para terminar, permitidme una licencia, y es hacer mías, hacer nuestras, del Plan B Ferrolterra, las palabras de nuestro admiradísimo Javier Celaya, porque este proyecto colaborativo para nosotros es nuestra recarga de ideas, de conocimientos, es nuestro chute de energía al que ya no ni queremos ni podemos, del que no queremos ni podemos prescindir. Muchísimas gracias. Nos quedan, íbamos tan apuradas, con tantos nervios, con que no nos llegaba el tiempo, que ahora nos sobra. Entonces nos va a quedar para poder hacer alguna pregunta si os interesa. De todas formas, yo quería comentaros que cuando conocía, bueno, Aurora, cuando conocí a Aurora en la reunión de Madrid, y ella, de pronto, estábamos comunicándonos de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y ella dijo, fíjate, estoy buscando un club de lectura y me interesaba uno de Galicia. Le dije, pero si tenemos 200, ¿de cómo puedes no encontrar un club de lectura en Galicia? Entonces fue eso, fue hacer una llamada y resolverlo, ¿no? Es lo bueno de estas cosas, lo bueno de poder compartir lugares y momentos, gentes de diferentes comunidades autónomas, ¿no? Lo bueno de estos congresos o de las reuniones que se han celebrado en otros momentos o de cursos. Una idea que se ha repetido mucho y que a mí me parece interesante recalcar es la de que no estamos solos. Si aquí estuviera Constanza Mekis estaría cantando, pero es verdad que no estamos solos y que también sabemos lo que queremos, ¿o no es verdad? Y lo sabemos también que aquí ha venido... Estos clubs de lectura han explicado sus propuestas, ha explicado su propuesta esa pequeña red de centros, de bibliotecas del Plan de Mejora, pero yo diría que en algunos lugares, es decir, este es un ejemplo de esas microredes que se están creando. En otros lugares funcionan de otra forma, pero lo interesante es que cada uno crea lo que necesita y lo que le sirve a él mismo. Por poner un ejemplo, en Villagarcía hay un grupo de profesores que se reúnen alrededor de un grupo de trabajo. Ellos lo hacen para formación, lo hacen en una localidad, ya no es una comarca como la de Ferrolterra, sino una localidad donde esos centros estén o no en el plan de mejora. Se reúnen, una persona de cada centro, constituye un grupo de trabajo de los centros de formación y recursos que son vuestros CEPs, y ahí consiguen avanzar en su formación, al mismo tiempo intercambiar trabajos y hacerlos colaborativamente. Ferrolterra también ha trabajado formación en ese sentido. Yo sé que han tenido algún grupo de trabajo en algún momento que formaban unas personas de cada centro y que ofrecían los ponentes, por ejemplo, a todos los demás. Por lo tanto, podían asistir a esas ponencias, a esos relatores, aunque no formaran parte de su grupo de trabajo. Eso se sigue haciendo, ¿eh? Eso sí se sigue haciendo. Sí, es que no lo habéis comentado y hay mucho interesante. Nosotros tenemos, claro, Había que corchar. Sí. Entonces, os cuento que lo que en un principio éramos 13 centros, ahora somos prácticamente el doble, que no es un coto cerrado solo para los del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares. Evidentemente, todo el que quiera hacer este camino con nosotros está más que admitido, y de hecho hay algún centro que no pertenece al Plan de Mejora, pero que está con nosotros. Y como decía Pilar, normalmente en nuestros centros tenemos grupos de trabajo, que son, bueno, ya les llamamos, en nuestro centro en concreto le llamamos un grupo de trabajo estable, porque el grupo de la biblioteca tiene ese compromiso con el plan de mejora, ¿no?, el de formarse. Y evidentemente nosotros en el plan de mejora de Ferrolterra tenemos creado un grupo de correo. En ese grupo de correo, en el momento en que sabemos qué ponente viene, se ofrece para que todo el mundo asista a esas jornadas, y siempre asistimos a jornadas de nuestro programa, no es el AVIS, nosotros tenemos el MEIGA, o a cualquier otro ponente. Y otra fórmula, decía, por ejemplo, en la zona de Vigo existe también un grupo de bibliotecas de primaria con un grupo de trabajo, pero hay otra fórmula que es una que a mí me parece muy interesante y que os la comentamos simplemente para que la tengáis ahí presentes, ¿no? Hay un instituto que tiene un ciclo formativo de hostelería, por lo tanto tienen cocina, tienen comedor, la gente puede ir allí y pagarse su comida. Entonces lo que hace ese centro es invitar, manda una invitación a todos los centros de la zona para que un día determinado compartan comida con ellos si quieren, cada uno paga su comidita, y por la tarde, el que comparte la comida tiene que compartir por la tarde también una sesión de trabajo. Son sesiones muy duras, muy duras, os lo digo por experiencia, porque siempre que podemos asistimos Cristina y yo, y a mí me parece tremendamente interesante, ¿no? Primero estar juntos hablando alrededor de una mesa y a continuación distribuirnos dentro de la biblioteca, que es una biblioteca inmensa, pues nos distribuimos en diferentes zonas para tratar en una zona el proyecto lector de centro, qué problemas estamos teniendo, cómo lo resolvemos en cada lugar, en otra zona la hora de leer a la que se refería Loli, en otra zona otro tema. Entonces, esa fórmula a mí me parece que puede dar muy buen resultado, porque a estos centros no les crea ningún problema el hacer la convocatoria, por decirlo así, porque no les crea ningún tipo de gasto, y al mismo tiempo es distinto reunirse alrededor de una mesa que reunirse así a palo seco por la tarde directamente para trabajar. Y estamos aquí dispuestos a escucharos. Bueno, eu cando fala este grupo de Ferrolterra, pois me recordou varias cousas. Cando falache de Xoán Farias, pois me ha recordado que eu he estado con él, que le hubo un homenaje en el Salón del Libro de Pontevedra, hace 2 años o así, hace muy poco. Entonces, en este trabajo compartido, a veces surgen sin reuniones, trabajos espontáneos, como es el relacionado con el Salón del Libro de Pontevedra, ¿no?, que en realidad solo lo coordina una persona, pero es un trabajo espontáneo de todos los centros de Pontevedra, o sea, en torno a un tema determinado. Yo creo que muchos de los que estáis aquí ya lo conocéis, en torno a un tema determinado, que ya fueron varios los temas que se han tratado. El año pasado, por ejemplo, fue la mentira, hubo otro año que fue la ciudad, otro año mar, os clásicos, etcétera, ¿no? Cada año lo que es la organización del Salón del Libro de Pontevedra propone un tema y entonces lo manda a los centros. Y todos los centros, así espontáneamente, trabajan ese tema. Entonces hacen, pues, lecturas, PDIs sobre ese tema, construyen, se hace entre las muchas actividades que hay, pues hay una sala donde se exponen los trabajos de toda la zona de Pontevedra y alrededores, colegios invitados, etc. Y yo os garantizo que es la exposición más bonita de trabajos escolares que he visto en mi vida. O sea, ahí surge así un trabajo compartido y espontáneo, sin más organización que un tema que lanza. Y bueno, que se celebra cada año sobre el mes de febrero y bueno, hay muchas más actividades en el Salón del Libro y tal, pero yo solo quiero remarcar en este caso la que tiene la relación con los centros y lo que se trabaja todo este trimestre, el primer trimestre, todos los colegios de Pontevedra están trabajando en torno a ese tema. O sea, si hay una bibliografía y es un trabajo compartido, espontáneo, digamos. Entonces lo quería simplemente mencionar. Sí. Yo creo que vamos, los gallegos y las gallegas todos conocemos esa experiencia y la verdad es que es muy interesante. Es algo distinto porque es trabajar, hacer algo determinado en cada centro para una exposición y para intervenir, al tiempo que también se realiza formación para el profesorado, ¿no? Que también es interesante, formación en torno a ese tema, en torno a la literatura infantil y juvenil, etcétera. A mí también me resultaba muy interesante cuando estabais hablando vosotros, por ejemplo, del tema de la literatura. Es decir, cuando leemos literatura en clubs, que vamos a compartir con diferentes, con otras comunidades autónomas, ¿qué literatura elegimos? A mí eso me ha, no sé si decir emocionado, porque realmente sí me parece tener la sensibilidad para elegir determinados libros que sabemos que están en gallego, que están en castellano en este caso, y que podrían estar en algún otro idioma, ¿no? Como los libros de Xavier Docampo, a los que te referías tú. Y de la misma forma, la sensibilidad de, en ese programa eTwinning, haber introducido el gallego, ¿no? Como la riqueza de la diversidad. Y digo el gallego como puedo estar diciendo cualquier otra lengua. Podría decir euskera, o podría decir catalán o valenciano, lo que sea. Pero ver esa diversidad como una riqueza e introducirlo en un programa europeo, yo creo que me gustaría que comentarais algo vosotras sobre, la lengua y sobre la literatura que elegís. Bueno, para mí eso es importantísimo porque, para empezar, yo soy profesora de gallego. Y entonces, pues, llevar mi cultura, mi lengua y mi literatura fuera de las fronteras, para mí es importantísimo, ¿no? Quería comentaros y nombrar así a mi socia francesa, a Arlet. Curiosamente, descubrimos que es una enamorada de Manuel Rivas. Entonces, el curso pasado leímos ¿Qué me quieres, amor? Los chicos realizaron después un trabajo sobre la barra de pan y el lápiz del carpintero. Además, es enamorada de la poesía española y leímos a Miguel Hernández también. Este año queríamos darle un giro al proyecto y nos hemos centrado en mitos, héroes y leyendas. Entonces, los chicos están leyendo As lendas galegas da tradición oral, de González Reboredo, e As lendas tradicións do camiño portugués de Santiago. O sea, que intentamos que participen, además de las lecturas, participen, como decía antes, de nuestra diversidad lingüística y de nuestra riqueza y de nuestra cultura. Y nosotros también, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, a la hora de elegir, cada centro propone libros y, bueno, pues está en el espíritu de todo el equipo, de todo el grupo, dar a conocer escritores de la zona, ¿no? A veces, bueno, también este año, por ejemplo, como se celebraba el año de los bosques, 2011, pues hemos elegido algunos libros relacionados con los bosques. O si hay algún homenaje o se celebra algún tipo de, no sé, de centenario, pues intentamos ligar las lecturas a este tipo de acontecimientos que una película de Tintín, ¿no? O, en fin, algún tipo de acontecimiento que pueda unir y unificar un poco a los lectores. Yo sí que me he dado cuenta de que en general, o que, en fin, que siendo lectores de los 4 puntos cardinales, unos urbanos, otros más rurales, otros de pueblecitos pequeños más escondidos, luego coinciden en los juicios, ¿no? Y esta valentía e ingenuidad y no sé cómo llamarle de los chicos a la hora de enjuiciar un libro, pues por ejemplo a Reckless de Cornelia Funke no lo pusieron nada bien, ¿no? Todos lo leímos, íbamos comentando las lecturas a medida que íbamos leyendo, íbamos haciendo el homenaje a los cuentos tradicionales, pero sin embargo los chicos al final su conclusión era casi un suspenso a Cornelia Funke en este libro concreto. Bueno, pues coincidimos los gallegos, los extremeños, los canarios y los murcianos. Pero en fin, sí que intentamos, volviendo a la pregunta, dar a conocer los escritores de nuestras zonas, ¿no? Los gallegos tenéis un buen número de escritores importantes. Nosotros celebramos, no, pero sí homenajeamos la muerte de Xoán Farias, ¿no? Y lo pusimos también en el blog de nuestra biblioteca, no solamente en el blog del club de En el País de Alicia. Y bueno, ahora hemos celebrado el premio Agustín Fernández Paz, que también es gallego. Gonzalo Moure estuvo en mi instituto hace un par de años, o sea que los escritores gallegos están por todas partes. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna intervención. Sí. Bueno, yo me quedé con una duda sobre el eTwinning que comentaste. Primero, ¿es imprescindible el conocimiento lingüístico mutuo de los alumnos? Segundo, ¿leéis los mismos libros en diferentes idiomas o cada uno lee un libro en su idioma y después habláis en el idioma del contrario? No es imprescindible, pero los alumnos con los que trabajamos son alumnos que están matriculados en lenguas extranjeras. En el caso del IES de Pollo en francés y en el caso del Maurice Ravel en español. Y luego sí, efectivamente leemos los mismos libros. O sea, los libros que he citado ahora de literatura gallega los hemos leído en común. La suerte que tenemos buscando este tipo de libros es que nosotros seguimos leyendo en gallego y ellos leen en español. Entonces siempre intentamos y hacemos lo mismo dentro del proyecto ARCE, que sean libros de literatura gallega que estén traducidos al español para poder interactuar con los otros alumnos, ¿no? Pero después lo que es el contacto en el chat, por ejemplo, es exclusivamente en español y en francés. Ahora las publicaciones, sé que no habíamos tenido tiempo de ver los enlaces, las publicaciones son tanto en gallego, o sea, si entras en nuestro Twin Space o nuestro blog externo, se publica en gallego, se publica en francés y se publica en español. Y esperamos que este curso, esperamos publicar en italiano y en portugués, porque se nos han unido centros de esos países. Pero los libros son exactamente los mismos. De hecho, decía antes que realizaron un trabajo sobre la barra de pan de Que me quieres amor, de Manuel Rivas, que consistía en que se leyó hasta la mitad del relato y luego los alumnos tenían que recrear el final y cada uno su idea especial, ¿no?, sobre ese relato. Y cada uno lo hizo en su lengua. Sí, y para terminar, comentaste que los niños se reunían o trabajaban en horario extraescolar. ¿En qué horario? El chat lo tenemos que hacer en horario extraescolar porque es la única hora que coincidimos con los franceses que ellos pueden estar en la sala de informática. Y entonces coincide, por ejemplo, este año nos toca el viernes por la tarde. Vale. Pero también aprovechamos para comer. Aquí es que estamos siempre comiendo. Entonces, normalmente nosotros acabamos las clases a las 2:30, nos quedamos con los chicos comiéndonos un bocata en la cafetería, que es un punto de encuentro también muy importante, y después nos encontramos con los franceses. Podemos estar en el centro, porque el centro está con el personal de limpieza, no tenemos problema, pero tiene que ser fuera del horario escolar. Y los chicos vienen todos, ¿eh? Y eso que no tenemos transporte escolar, ¿eh? O sea, ellos vienen por su cuenta, luego sus padres tienen que recogerlos y esas cosas. Bien, pues muchas gracias y felicidades a las tres por la iniciativa. Si no hay ninguna otra intervención, pues vamos terminando. A mí me gustaría decir una frase que me parece que recoge muy bien todo este sentir, ¿no? Y que con la que terminaba esta mañana el vídeo que hemos visto a las 11 de las 11 de las 11, y que dice: el deseo de unir esfuerzos hace que las propuestas se cumplan, que se realicen. Y me parece que es así, que cuando tenemos ganas de hacer algo, la verdad es que podemos llegar a donde queramos. Así que muchísimas gracias, sobre todo a vosotras tres y a vuestros proyectos.